Bienvenidos a la unidad didáctica Formulación de Proyectos de Inversión. Me presento, mi nombre es Jonathan Inostroza Ramírez, soy el docente que va a estar a cargo de la unidad didáctica en mención. Soy profesional en sistemas de informática. Actualmente vengo desempeñando el cargo de docente y a la vez estoy a cargo de la empresa Jet Digital, la cual se encarga de brindar servicios digitales. Sobre todo en el aspecto de experiencia, voy a aportar bastante en el curso por la experiencia que tengo en el desarrollo de proyectos, ¿no? Con metodologías ágiles, aportes y mejora de procesos. Y vamos a ver un poquito de la unidad didáctica en sí, ¿no? Como su nombre lo dice, vamos a aprender a formular proyectos de carácter económicos, proyectos que tengan un valor de retorno alto. Por ende, para llamar los proyectos de inversión. Los aprendizajes están organizados, ¿no?, en tres criterios. Vamos a aprender en un primer lugar a conocer qué es un proyecto, a qué se denomina un proyecto de inversión. Vamos a hacer un estudio de mercado de este proyecto de inversión para luego también pasar a un estudio técnico, legal y organizacional del respectivo proyecto. Las competencias que vamos a trabajar en el curso va desde la parte de creatividad e innovación para generar justamente ideas innovadoras en estos proyectos. Vamos a ver también la parte de trabajo en equipo, un factor muy importante hoy en día. Vamos a tener que tener bastante tolerancia, ¿no?, a la frustración porque vamos a tratar la parte de ser flexibles y sobre todo la adaptación al cambio. Vamos a complementar el curso con herramientas, metodologías que refuercen el aprendizaje de cada uno de ustedes, metodologías como Design Thinking, la metodología de Lean Startups, justamente que va relacionado a enfocar y planificar y sobre todo ejecutar de manera correcta cada uno de estos proyectos. Vamos a ver también la diferencia o en qué momento entro a tallar yo con un plan de negocio, que son dos cosas distintas, pero se complementan entre sí. Vamos a lograr desarrollar un proyecto, y sobre todo un proyecto empresarial, el cual debería tener la característica de llevar a la práctica para lograr tener un emprendimiento o una empresa exitosa. Nuevamente les doy la bienvenida a la unidad didáctica de formulación de proyectos de inversión. Gracias.